Muy buenas tardes, estimados televidentes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hoy es martes 22 de marzo, ya cómo se fue el tiempo. Ayer justamente inició la primavera, 22 de marzo de 2022. Ayer inició la primavera, ayer fue el solsticio y también ayer se inauguró el aeropuerto de Felipe Ángeles, muy polémico por cierto. Pero bueno, el día de hoy tengo el honor de tener aquí a dos grandes hermanos y amigos que quiero muchísimo y con los que he compartido varias veces ya este tipo de escenarios. A mi hermano Jorge Rodríguez Carrillo y a mi hermano Tomás Contreras Castillo. Un servidor, Jonathan Estrada, les da la bienvenida y pues vamos a platicar, a analizar, a debatir quizás si se dejan. Y si no se dejan, pues voy a tratar de provocarlos, por lo menos. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. El de los debates es Toby, ¿no? Nosotros no lo escuchamos. Salucita. Salud, salud. Para abrir el debate, pues. Quintana Roo fue gobernado durante muchos tiempos por un priismo, un partido revolucionario institucional, que sin duda tenía un estilo de gobernar en un inicio y que en su último periodo fue completamente distinto. Muchos aducimos que tiene que ver con una influencia nacional. Otros, como lo he escuchado en otras ocasiones a don Tomás Contreras, tiene que ver con un proceso o una transformación internacional después de ese consenso de Washington, tan mencionado por don Tomás Contreras. La verdad es que hay varias lecturas y a mí me gustaría hacer un programa, o que este programa sea más bien un programa donde tratemos de desmenuzar un poco o un mucho qué tanto el PRI ha influido en, o mejor dicho, las circunstancias del PRI nacional y local en Quintana Roo han influido en lo que sería el proceso electoral 2022, que aunque no va a ser el primer proceso electoral en donde gane la oposición al PRI, sí considero que va a ser que es un proceso electoral que va a marcar una gran diferencia en muchos estilos, en muchos cánones, en muchas formas de lo que conocemos como la política tradicional. No sé quién habrá. Pues mira, yo creo que el que debe de abrir es Tommy, pero como lo está pensando mucho, vamos a. Yo creo que el mundo ha sido gobernado siempre por una familia o un grupo de personas o de gentes que, interesantes, que son los que toman las decisiones. Y yo creo que una circunstancia similar ha ocurrido con México. Y en México hubo una familia o hubo un grupo de gentes que tuvieron el poder y que tienen el poder, y que en su tiempo se llamaba o utilizaban las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Y pues esta circunstancia mundial fue dándose muchos cambios por las situaciones económicas, políticas y sociales que se han dado, y se han alterado o han modificado la forma en que se gobernaban en ese tiempo el mundo. El mundo antes estaba polarizado entre los comunistas y los capitalistas, y después se hizo una mezcla, desapareció. Que dicen que ya no es lo mismo. Que no es lo mismo, que tampoco los capitalistas son 100% capitalistas. Entonces, hubieron modificaciones mundiales que poco nos dimos cuenta. O sea, poco captamos en qué estaba cambiando y cuándo estaba cambiando el mundo. Y yo creo que una situación similar se ha dado en México, entre lo que era el PRI, la forma de gobernar del PRI, y cómo se fue dando el cambio, cómo el PRI cedió el poder, porque no se lo quitaron, no se lo ganaron, no fue una revolución, no fue un golpe de Estado, no fue nada, sino que el PRI cedió, fue una concertación con el PAN. Cuando gana Vicente Fox, está comprobadísimo que fue una negociación. Hablas a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, sí, a nivel nacional. La que cedió, y después... Pues, sí, porque Ernesto Zedillo, quiero entender que tu análisis va en función de esto, ¿no? Ernesto Zedillo tenía dos opciones: o le cedía el poder nuevamente a Carlos Salinas, o a la izquierda, o pudo haber sido Cuauhtémoc Cárdenas el presidente. Claro. Y sin embargo él decidió irse por la derecha porque se entendían más
los que controlaban el poder, los que tenían acceso a los negocios del poder. Claro. Y entonces se le dio mejor al PAN. Y el PAN lo tuvo 12 años. Y lo gobernaban finalmente los mismos priistas, ¿no? Siguen siendo los mismos priistas, ya mezclados con los panistas. Y después se lo dan a la izquierda. Y siguen siendo el mismo grupo que gobierna. Y lo mismo pasa en Quintana Roo. Yo quiero saber quiénes de los candidatos ahorita son la oposición. Es una buena pregunta, don Tomás. Sí. Yo sí creo que hay diferencias y que sí hay competencia. Sin embargo, es totalmente cierto. La élite política es la élite política y trasciende todas las visiones partidarias. Aquí y en China. Porque Putin fue miembro de la élite política de Rusia en el Partido Comunista y miembro de la KGB y ahora es presidente de la Rusia capitalista. Claro. Porque así es la vida, porque así es la contradicción que hay para que todo se mueva. Y acá en Quintana Roo lo que estamos viendo es que la élite política adopta diferentes versiones partidarias y tienen diferente tipo de influencia dependiendo de sus capacidades y de sus intereses. Y que sin duda están vivos. O sea, ahí no hay duda. Lo que sí podemos decir es de que la partitura cambió. ¿Sí? Cambió porque hay hoy un juego muy interesante de muchos partidos, pero la necesidad de establecer consensos, hoy lo veo más fácil los acuerdos entre los contrarios que en el pasado. O sea, en el pasado, de los años 90, era muy difícil entrar a los acuerdos entre los contrarios. Hoy las condiciones de gobernabilidad exigen pónganse de acuerdo, ¿no? Claro, tenían que ponerse de acuerdo porque si no, no iba a poder evolucionar. Yo no veo a Quintana Roo polarizado, ¿no? No está polarizado. Ni México. Eso se refleja en la dimensión geopolítica. Nos está yendo mejor que de lo que pensábamos geopolíticamente. Sí. Pero a eso se debe a que se están llegando a acuerdos fundamentales. Pero Quintana Roo sí estuvo polarizado. Ahorita ya no está, pero estuvo polarizado en su momento. Y a lo mejor es necesario que se polarice después, porque son ciclos. O sea, ni modo. Pero Quintana Roo es igual que el mundo, o sea, tiene sus momentos. Ahorita lo que ha cambiado, desde mi punto de vista, es la música y el color del traje. Los personajes siguen siendo los mismos, los que controlan, los que manejan, y cómo se digan y cómo se llamen, son los mismos. Les repito, ¿cuál es la oposición a nivel nacional? ¿Cuál es la oposición a nivel local? Yo sostengo una tesis que el gobierno en sí, o los partidos políticos, o el PRI como lo conocimos en sus orígenes, porque nosotros somos producto de un sistema de partido en ese entonces único, el que o eras de ese partido o simplemente eras enemigo y de veras hasta te desaparecía. Sí. En ese entonces, yo creo que a ese partido le pasó lo mismo que al COVID, que al virus del COVID. O sea, que ese partido es como un virus, que ese partido lo que hizo fue mutar, cambiar la forma de ser y el color de ser. Y entonces el mismo PRI se convirtió en PAN y existía o coexistían el PRI y el PAN. Y después mutó al PRD y después ha mutado al verde y ha mutado de todos los colores. Y entonces, pero ve los candidatos que el del PRI se va al PAN y el del PAN se del PRD, se va al verde y el verde. Es un relajo que siempre son los mismos, es el mismo virus con distintos colores. Sí, hay que decir, para antes de continuar con la conversación, en un principio una falla en el internet, estamos en una zona donde se va un poco el internet y se perdió un poquito lo que dijiste en un principio. Qué bueno. si en algún momento pudiera retomarlo y se da para la conversación, sería ideal para que el televidente lo Bueno, nada más es una metáfora que yo tengo de cómo veo el manejo de los partidos políticos en México. Yo creo que el PRI, al Partido Revolucionario Institucional,
lo equiparo o lo comparo con el virus del COVID-19, que era el que mandaba, que era el que decía qué hacer y cómo hacerlo en la política, que después mutó y se convirtió en el PAN, y que los mismos del PRI estaban en el PAN, y los del PAN se pasaban al PRI, y después se pasaron al PRD, y así fueron cambiando de colores hasta llegar a la fecha en la que los candidatos son los mismos con distintos colores, con distintas formas. Pues sí. A ver. Yo adelante. No, por favor, adelante. Yo veo una orquesta. Claro. Veo una orquesta en donde los músicos, muchos de ellos los vi en otra orquesta, pero siguen siendo los músicos, nada más que entraron a esta orquesta. Veo músicos nuevos, también veo una transición, veo los nuevos también. Okay. Pero lo que sí veo que ha cambiado es la partitura. La música. Claro. Tenía que cambiar las armonías y todo, ¿no? A ver, ¿qué pasó? En términos simbólicos, lo que estamos viendo es un cambio del bastón de mando, un cambio de la partitura. Un cambio de la partitura que no es radical, que no podemos ver las cosas, el cielo va a seguir siendo cielo, ¿sí? Y la tierra, tierra, pero la manera en que la vamos a ver y a estimar es diferente. Mire, empezó esto con el cambio del bastón de mando así. Llegó este régimen y dijo, desaparece el Estado Mayor Presidencial. La fuerza como estaba. Sí. Hay fuerza, pero ya es diferente. La fuerza como estaba, con Estado Mayor Presidencial, desaparece. Es simbólico nada más porque la fuerza del ejército sigue. Luego desaparece los pinos, la casa del rey. Es, o sea, el trono. Y lo trasladan a Palacio Nacional. ¿Qué? Eso, ¿qué efectos tiene en la psique? Espera. Y luego, ayer vimos entierro. No, o ahogo tu cetro, tu obra magna, y la lleno de agua, y aparece Texcoco, y aparece el aeropuerto Felipe Ángeles. Eso en la psique es otra dimensión. Y luego, el 10 de abril, te cambio el ritmo. Aparece que tú vas a ser el que vas a dirigir el tango, tú vas a ser el maestro de ceremonia. Tu votante. Sí, porque porque supongo que el resultado va a ser que no haya revocación del mandato. Sí, y sí, no importa, pero estás haciéndolo simbólico, estás haciendo un juego, una instrumentación del poder que va más allá. A partir del 10 de abril, la gente va a aprender a leer la nueva partitura de manera diferente. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo es un cambio, pero no es un cambio radical. Seguimos perteneciendo a la misma esfera geopolítica del poder occidental que es dominado por los Estados Unidos de Norteamérica. Seguimos teniendo el mismo sistema capitalista de toda la vida, ¿sí? Sí. Pero estamos introduciendo cambios que reestructuran y refuncionalizan el Estado mexicano. El mismo Estado. Es decir, ya lo que hicimos fue decir, tú que eres gerente y que te dijeron que eres experto y que creías que dominabas todo a través del mercado, te bajas porque entra el Estado con los políticos. ¿Ves? Los políticos se redimensionan y se acomodan nuevamente en la dirección del país. Igual que en los Estados Unidos, ¿ah? Igual, están haciendo lo mismo, porque es un fenómeno más allá, es un fenómeno global. ¿Ibas a decir algo? Voy a hacerlo, la onda, pero aquí, o sea, no. Sí cambia la música, claro. Cambia algunos integrantes del conjunto o de la orquesta. Y cambia la forma en que cada quien baila el vals. Pero el ritual, el ceremonial, el ejercicio y el control del poder sigue siendo exactamente el mismo, sí, que de hace toda la vida. Y sucedió con eterno. Miren, yo por ejemplo, yo vislumbro, a ver.
1999 entra Joaquín Henrys Díaz a Quintana Roo y 2000 entra Vicente Fox, que es un cambio por primera vez en el país. No del, vendieron la idea de que del, por eso, bueno, por sí. eso, del PRIN al PAN, ¿no? No instrumentaron eso. Pero la derecha estaba gobernando desde antes de que entrara Fox. Siguiendo el en el mismo tenor del que estamos conversando, este, incluso de manera alegórica, ¿no? Entra Fox y tenemos un gobernador que está prófugo. Antes de que entrara Fox, castigado por los propios priistas, o sea, por Ernesto Zedillo, pero lo captura a Fox, ¿no? Entrega. Bueno, se entrega, ok. No lo captura. Pasan los años, pasan los años, y antes de la entrada de, digo, recupera obviamente el PRI el gobierno, y es el propio PRI quien le entrega el gobierno a Andrés Manuel López Obrador, o nuevamente a la oposición. Pero antes de que esto suceda, el gobernador saliente vuelve a ser prófugo otra vez. Y lo vuelven a capturar y vuelve, y volvemos a ver a otro gobernador en esta misma transición, encarcelado. Y hablamos ahora de Roberto Borges. Yo creo que no existen las casualidades, tiene que ver precisamente con esto de lo que estamos conversando. Claro, porque el PRI nunca vuelve a ser el PRI que conocíamos nosotros, o el que añoran muchos de los políticos tradicionales. El PRI ya es, la circunstancia ha cambiado, el PRI mutó, como les dije. Entonces, tiene muchas formas y tiene otros tentáculos que antes no tenía. Antes tenía nada más la de sus sectores, los sectores obreros, campesinos, populares y la cosa. Y ahorita ya tiene a los sectores panistas, a los sectores del verde ecologista, a los sectores perristas y a los otros sectores. O sea, el PRI ya cambió, creció y cambió la forma de ejecutar sus cosas. Lógicamente, México ha crecido, el país ha crecido, la población, y entonces hay que incluir a más gente, a más políticos, con nuevas formas. Y entonces ya no están utilizando a los políticos tradicionales, a los políticos pensantes, a los políticos que se preocupen por el bienestar del Estado, sino que se preocupa por la gente que ocupa más los cargos a nivel gerencial, como dice el Tommy, a la gente que se ha preparado académicamente, que a la gente que le sirve a la gente, que a la gente que entiende las necesidades y los conflictos que tiene la población. Y se perdió un poco la vocación esa de hacer política atendiendo a la gente, por ganar un espacio en la administración pública y ganarte unas medallitas, como cuando vas a la escuela y te dan tu diploma y te dan tu premio. Eso no está pasando. Pero el ser humano tiene necesidad de ser valorado, todos. Y entonces traemos toda una tradición de, bueno, ¿quién soy? A mí me gustaría estar en una monarquía y ser duque, ser marqués, ser príncipe, pero si estoy en una república, oye, es cuando menos que tenga yo otro tipo de títulos universitarios que me respeten por lo que sé, ¿no? Claro. Y eso está en el alma del neoliberalismo. O sea, mientras más sepas y más preparado estés, tú vas a crecer. Y entonces los políticos, que son los tomadores de decisiones, que piensan de manera diferente, que intuyen, ¿sí?, y que deben de tomar sus decisiones rodeados de expertos, eso sí, ¿ah?, rodeados de expertos. Para eso sirven los expertos, no sirven para gobernar. El líder es líder porque tiene una fuerza interior que no se puede ni siquiera describir, pero que para tomar bien sus decisiones sí necesita de expertos. Aquí lo que pasa es que los poderes de la tierra dijeron no, los expertos van a dominar y van a determinar las necesidades del mercado y no de la población. Ah, claro. Pues ahora no, ahora ya se vio y también Biden lo está viendo. A ver, tenemos que cambiar el juego. Los políticos, claro, siguen siendo políticos y siguen siendo necesarios. Ahora, porque los políticos, casi todos, para ser estadistas necesitan formación filosófica. Ahora, sí. A mí me ha preguntado algo, ¿de qué orientación política es el Partido Verde, por ejemplo? Y voy a colación de un tema que quiero poner sobre la mesa, ¿no?
En el 2002, Juan Ignacio García Servidía gana Benito Juárez con el Partido Verde Ecologista de México, que después se convirtió en Partido Verde nada más, porque ya sabes que hubo una queja internacional en donde dijeron no puede llamarse ecologista cuando no es ecologista, ¿no? Ahí se empezó a encumbrar el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez. Llegó un momento en que se pelean con esta ambición de Chacho de ser gobernador y que empieza a hacer alianzas con el PRD, con otras fuerzas políticas, creo que con el PT también. Pero además se pelean por asuntos de dinero y de negocios oscuros que no eran compartidos. Y el Niño Verde, dicen, que se alía con el entonces gobernador Joaquín Henrique Díaz para derrocar a Chacho. Lo derrocan momentáneamente, finalmente lo restituyen en la presidencia municipal, llega a ser candidato al PRD, obviamente no gana. Pero el Niño Verde se alía entonces, en aquel entonces, con Fox. Gana con Fox y después se pelea con Fox y se une al PRI. Y al unirse al PRI se une obviamente al gobernador en turno, que en ese entonces ya para entonces era Félix González Cancho. Y la historia en Quintana Roo se empieza a reconfigurar, porque el Niño Verde empieza a cobrar fuerza en Quintana Roo. Y para no hacer tan larga la historia, el Niño Verde se posiciona tanto que logra tener incluso la batuta en decisiones electorales fuertes, no vayamos a otros términos sino a lo electoral, hasta con Andrés Manuel López Obrador cuando se alía con Morena, en esta alianza tan rara pero tan lógica, tan lógica porque pues estaba de por medio de la presidencia de la República, ¿no? Pero no era lógica, sino que era efectiva. Lógica y efectiva. Digo lógica porque... No tenía lógica. Bueno, yo sí le encuentro la lógica, pero no una lógica común, sino una lógica en cuanto a porque entiendo los intereses que perseguían ambas partes. Andrés Manuel López Obrador, su nicho no es Tabasco, su nicho es Chiapas. Y ahí estuvo operando muchísimas cosas desde hace muchísimos años con Manuel Velasco, el que era entonces gobernador. Entonces... yo le llamo lógica a aquello que se a mafia, se alía, coaliga o como le quieran llamar, ¿no? A eso le llamo yo lógica, ¿no? Y entonces uno de los cánones o de las normas o de las reglas establecidas era que el Niño Verde era el jefe de la plaza de Quintana Roo. Y parecía que navegaba de muertito. Pero llegó un momento en el que ya no sucedió así. Y pareciera que hoy él sigue teniendo la fortaleza, pero no sigue siendo el único que toma las decisiones en Quintana Roo. Ahora, ¿qué nos gobierna entonces? ¿Qué fuerza, qué régimen, qué izquierda, derecha, centro? Yo creo que lo mismo que gobierna México y lo mismo que gobierna pues, los diversos países del mundo. Hay un grupo, hay una élite política que son los que se juntan, que van más allá de los colores, que van más allá de los partidos políticos y que van allá, más allá de muchos intereses de lo que nosotros conocemos, que nosotros ni nos imaginamos qué es lo que los une a ellos, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Pero de que hay un grupo, o que hay una élite de poder, hay una élite, y de que estos manejan o mangonean o influyen o deciden en los diversos partidos políticos, existe, no lo podemos negar. Así funciona el mundo, en dimensión, la primera, la segunda, la tercera, y los de la primera no saben qué pasa en la tercera, porque hay que entrenarse para llegar. Claro. Entonces, así funciona el mundo, así funcionan las élites, ¿sí? Y yo sí creo que nosotros tenemos una fortuna que desde la reforma para acá hemos formado una élite gobernante que luego entra en contradicción y se rompe en el alma y después entran en procesos de consenso, pero así tiene que ser. Y hoy me parece de que estamos en una posición adecuada, tranquila, en relación con la visión global del mundo, ¿no? Claro. No nos está yendo tan mal como les está yendo a otras naciones. Y me parece de que hay que aprender de esto,
primero, no tome usted nada personal. Estas son visiones que se toman desde diferentes dimensiones, ¿sí? Y lo mejor es que cada quien vaya siendo congruente con su manera de pensar y de decir, porque no hay necesidad de ser infeliz. Ya el viejo modelo no va a regresar. Es necesario transitar al nuevo modelo. Lo vamos a hacer. Por cierto, lo dijo Biden ayer, ¿no? Viene un nuevo modelo y queremos nosotros liderar. O sea, también aceptan que las cosas se acaban. ¿Cuál es lo nuevo? Bueno, yo creo que quien va a liderar va a ser China. Va a ser lo mismo. O sea. No, no digamos que van a liderar, pues va a ser lo mismo. ¿Quién está apareciendo? Y ya vamos a ir al tema mundial, ¿no? ¿Quién está apareciendo como el conciliador y el punto mediador en todas las bases? Está el presidente de China. Entre Estados Unidos, que era el conciliador de todas las batallas y todos los desencuentros, entre Estados Unidos y Rusia, el mediador está siendo China. Más que el mediador, está siendo el fiel de la balanza. Además. No ha dejado ver, no ha querido decir, pues, pa' acá o pa' acá. Aquí mantenemos el equilibrio y mejor me aguanto tantito y entonces lo veo y... Aunque evidentemente Estados Unidos sabe que es más fácil que China se alíe a Rusia que a ellos mismos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y que nosotros llevamos más avanzados? Es el nuevo ritual del poder. ¿Ah? Sí, en el ritual hay un momento en donde se pegan, te tiran, te... No, así es, luego te levantas y te tranquilizas. Pero ya acá ya pasó esa etapa, ¿sí? Pero mundialmente estamos exactamente en el surgir de lo nuevo, que no sabemos ni siquiera cómo va a ser. Que me diga alguien que cómo va a ser, pues yo no lo sé. Claro. ¿No? Y bueno, yo quisiera cerrar este tema, mejor dicho, este programa, con el Congreso. Creo que el Congreso, el poder legislativo, no sé qué tan trascendente pueda ser si realmente tomara otro papel, porque las expectativas que tienen muchos, en los corrillos políticos se escucha eso, ¿no? No, el Congreso va a ser un Congreso de oposición porque Maribel negoció y que va a ser la presidenta y que se va a terminar la Jugocopo y van a poner nuevamente la mesa permanente, en fin. Y que Maribel va a ser el fiel de la balanza, y que si entra Julián va a ser fuerte, y que si entra Velasco, en fin. ¿Cómo visualizan el siguiente Congreso, la 17ª legislatura? Más que cómo lo visualizamos, es cómo nos gustaría que sea, que es otra no, cosa. Ahí sí, ya utópicamente vamos a vivir. Sí, la visualizamos, la verdad, con muchas carencias, con falta de visión, con falta de sentido y con falta de fuerza. No hay nadie, no hay un grupo, no hay gente con la preparación y con la sensibilidad y visión suficiente como para decir, este va a ser propuestas de tipo estadista que van a trascender a su administración, a su sexenio o a los intereses de su propio partido. Dicen que lo ideal para el Poder Ejecutivo sería que sea un Congreso en donde no haya grupos definidos, es decir, que sean muy, muy antagónicos todos para poder negociar mejor. Yo creo que el Poder Ejecutivo no tiene necesidad de negociar nada. El Poder Ejecutivo, que sea lo que tenga que ser, si son de un solo grupo, pues es fácil llegarle al líder y claro, negociar. Y si son de distintos grupos, pues mucho más fácil también para... Hay el más fuerte y el más débil, y sea como sea. O sea, el Poder Ejecutivo es un poder, ¿sí? El Poder Legislativo necesita gente que piense, gente que actúe y gente que sepa lo que es ser diputado local, sepa lo que tiene que hacer el diputado local. Nosotros escuchamos las campañas y las propuestas de la mayor parte de los candidatos, no tienen ni idea de qué es lo que deben hacer. Cierto. Lo que se necesita es un salto de calidad en el trabajo legislativo, porque el Poder Ejecutivo tendrá todos los instrumentos del poder para controlar. Lo hizo Félix, lo hizo Hendrix en su momento, no tenían todo, de todas maneras controlaron, ¿no? Lo hizo Fox. Lo hizo Fox. Sí. Sí.
para que haya un juego, bueno, el propio Peña Nieto, se necesita que los estándares de actuación de los legisladores sea alto, y además que se defina cómo va a funcionar partidariamente el juego. Hay dos tipos de legislador en el mundo, básicamente. El legislador plenipotenciario, que es más o menos lo que usan los ingleses, es decir, no hay línea de bancada. Tú, Jonathan, eres el legislador, tú eres responsable de tu voto y de tu manera de debatir. Pero nosotros en Latinoamérica usamos mucho, igual en Estados Unidos, la línea de bancada, es decir, ¿cuántos tengo acá? ¿Cuántos tienen allá? Con Y ahí está el presupuesto. Pues sí, pero también creo que los ingleses deben de tener algo de semejante. De la compra del voto. Al juego de legislador plenipotenciario, que también puede ser el caos, o sea, que dejar que todos hagan, pues sí, nada más que subas, que estés ya en una dimensión adecuada, porque o sea, si no, ¿tú crees, hermano, que el Poder Ejecutivo no se debe preocupar cómo queda el Congreso? ¿Cuál es su preocupación? A menos que quieras que te esté cuidando lo que te robaste, tu cuenta pública, pero si tú tienes una cuenta pública transparente, si tú tienes un actuar limpio, si tú tienes una visión de Estado, si tú tienes propuestas concretas, buenas, benéficas al pueblo, ¿por qué te vas a preocupar? Porque es que haga leyes que mejoren lo que... Ese es el detalle. Qué bueno, ojalá y fuera. Al contrario, debía ser el complemento del Poder Legislativo del Poder Ejecutivo. Y para que el Poder Judicial pueda hacer efectivo todos los mandamientos de los otros dos poderes y que se cumplan y todos vivamos en paz. Que no haya abuso de parte de los fuertes en contra de los débiles. Ese es el plan. Porque ya lo dijo. El plan filosófico del gobierno. Así debe de ser. Por eso deben de existir los tres, la división de los poderes. Pero es una utopía. No, es una teoría, no es una utopía. Puede existir, así debe de existir. Porque te le dan función a cada uno. No es utópico, no nada más ojalá y pudiera existir. Bueno, existe, digamos que es tangible porque no sí existe, pero no lo practican. No ha funcionado porque se ha pervertido, igual que es la corrupción, igual que todo. La corrupción no debía existir, pero existe. Ya lo dijo Rodríguez Carrillo. Si tenemos legisladores y ejecutivo con visión de Estado, las oscilaciones serán tan pequeñitas que no las sentiremos. Si no tienen visión de Estado, va a ser un sismo de 7.8. Y va a costar un montón. Es la visión de Estado. Yo creo. La actuación es la razón de Estado, que no es la versión autoritaria, es la razón de Estado la que... Pero además hay otro tema que está muy claro también. Hay una tendencia natural a desaparecer el sistema de partidos. Sí, y por eso hay muchos partidos y por eso todos son los candidatos de todos los partidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que prepararse para ser diputado. Hay que prepararse para el cargo que tienes. Porque ya no te van a decir qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, por dónde vas a votar o cuál debe ser tu propuesta. Tú ya vas a tener que pensar qué vas a hacer y qué vas a proponer. Entonces es cuando va a mejorar o debe de mejorar la función legislativa. Claro, claro. No, bueno, creo que hemos dicho muchas cosas que hay que desmenuzarlas más, pero que creo que le pueden servir a nuestro auditorio para poder retroalimentarse. Ojalá y haya la oportunidad de seguírsela desmenuzando. Finalmente, el propósito de este tipo de programas es que usted tenga este análisis, esta información que pueda enriquecer su criterio propio. Yo siempre he dicho, no nos crea nada, solo escúchenos, piense, infórmese y usted mismo decida que sí y que no. ¿No es así? Yo creo que sí. Parece ser que solo tenemos un límite, ya no tenemos mucho tiempo. Así como el secretario general de la ONU nos dijo ayer, ya no hay mucho tiempo, si no paramos en 1.5 grados de temperatura, vamos a entrar en el caos y ya no hay tiempo. Entonces tenemos nosotros que hacer un esfuerzo porque las élites adquieran otro nivel de actuación, otros estándares y una visión de Estado. Si tienen visión de Estado, aunque se peguen, aunque se griten o aunque se amen, van a avanzar. Van a avanzar. Bien.
Y todo sea por Quintana Roo. Por el mundo. Y por el mundo, obviamente. Bueno, empezamos por Quintana Roo. Empezamos por Quintana Roo. Vamos por México. Vamos por México. Y seguimos por el mundo. Así mismo. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos seguido en este programa. Y bueno, esto es Elecciones 2022. Y vamos a continuar con este tipo de programas. Gracias, hermano Jorge Rodríguez Carrillo. Gracias, hermano Tomás Contreras. Y gracias, pues, por supuesto, gracias a usted y a todo el equipo de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, porque, pues bueno, ahí detrás de cámara Verónica Núñez. Gracias a todos. Hasta la próxima.